¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Soy David! Hoy voy a enseñaros cómo tenéis que llevar a vuestro perro con la correa para que no os tire. Quedaros hasta el final porque hay varios tips con varias razas. Hay tres razas que vamos a utilizar. Así que, por favor, quedaros para ver el resultado final. ¡Vamos para allá! ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, vamos a entrar en materia. A ver, al principio tenemos que llevar a nuestro perro a un lugar donde puedas entrenarlo solo y sin ninguna distracción. De esa manera tendrás la conexión perfecta del perro hacia ti y podrá obedecer a los comandos que os voy a enseñar a continuación. El primer perro es un perro de 3 años mestizo. Empezaremos yendo en línea recta y luego cambiaremos de sentido en el momento que el perro quiera tirar. Le daremos la orden de bien o junto, la que vosotros preferáis. Como podéis ver en el vídeo, cada vez que tira, le cambio de dirección. Si os va hacia un lado, entonces le pegáis un pequeño tirón hacia vosotros y le decís la palabra de bien o junto. Como veis aquí, querrá tirar, freno, tiro hacia mí y luego avanzo. La correa que utilizamos es de 2 metros y un collar de corrección. La correa de corrección la podéis utilizar durante el aprendizaje y ya luego ponerle un collar normal, no arnés. Arriba a la derecha tenéis un enlace donde explico los tipos de correa y por qué no aconsejo utilizar el arnés. Este ejercicio lo vamos a repetir tantas veces sea necesario. Cuanto más veces lo repitáis, mejor os saldrá. Luego le enseñaremos al perro para tener el control sobre él a sentarse con un tirón hacia atrás y si hace falta le ayudaremos las primeras veces con la mano empujando levemente hacia abajo. Siempre hay que dar una recompensa al perro. No podéis decirle hazme esto y luego no darle ningún tipo de premio ni de felicitación. Como veis, yo siempre que hace algo bien lo felicito. Luego podéis combinar el caminar con el sentarse. Como podéis ver, ya lo empieza a hacer a la primera vez. Es un perro que nunca había hecho ningún tipo de adiestramiento. Para todos los que queráis ir a otro nivel, podéis hacer lo siguiente. Tirón hacia atrás, acariciamos y daréis una vuelta sobre vuestro perro, como estoy haciendo. Si intenta levantarse, como he hecho, hacéis un tirón hacia atrás y el perro se queda totalmente quieto. Volveremos a hacerlo. Y luego lo felicitaréis. Es muy importante que siempre lo felicitéis al final y que estos ejercicios no excedan más de 5 o 10 minutos, porque ya después el perro pierde la conexión. Ahora vamos con nuestro siguiente invitado, un bulldog inglés. Una raza muy tosca y que es sobre todo muy tozudo. Vamos a ver qué tal va. En la descripción os dejo los links donde podéis comprar la correa, el collar de corrección y el normal. Y también tipos de premios que a mí me han funcionado. Este bulldog que vemos en el vídeo es un bulldog de 18 meses. Se llama Yeye. Y hoy estamos entrenando con él con distracciones. Tenemos perros a los laterales y él quiere acceder a ellos. Como podéis ver, él siempre se quiere ir y lo que vamos a hacer es tirar y siempre decirle la palabra. En este caso nosotros utilizamos junto. Si quiere avanzar, pararemos, le daremos un tirón. Y cuando vaya parado, volvemos a seguir, como podéis ver. Volveremos a parar. Y así tenemos el control sobre él, no él sobre nosotros. Cambiaremos de dirección. Y cuando quiera tirar, frenaremos. Tiraremos hacia atrás. Y cambiaremos de dirección.
Como veis, hay perros que son más fáciles y otros más difíciles. Pues con los más difíciles lo que tendremos que hacer es repetirlo más veces. Ni más ni menos. Tener en cuenta que este tipo de correa no hace daño al perro. Son correas para corregir y en ningún momento el perro está sufriendo. Lo que queremos es que el perro acabe estando a nuestro lado y vaya donde nosotros queremos que vaya. Básicamente, esa es la finalidad de un paseo. La gente normalmente se queja de que mi perro tira. Bueno, aquí en este vídeo ya podéis ver que el perro tira, se corrige y al final el perro va al lado. Es importante que después de cada entrenamiento o ejercicio le dejéis vía libre para que huela, para que desconecte. Y luego, si queréis, más tarde podéis volver a hacer algún tipo de ejercicio, como el que estoy haciendo ahora mismo. Lo freno, dejo la correa, cojo distancia y el perro que se quede quieto. Si lo hace bien, iremos y lo felicitaremos. Siempre. Es importantísimo felicitar después de cada ejercicio ejecutado correctamente. Así el perro lo verá positivamente y lo volverá a repetir. Siempre felicitar al perro. Es súper importante. Acción, reacción. Acción hace algo bien, reacción hay premio. Bueno, y ahora iremos con nuestra última raza, pastor australiano. Pero antes de todo, suscribiros para poder ver todos los trucos y consejos que os voy a decir en los próximos vídeos, que van a ser muchísimos. Suscribiros, campanilla y dejarme un comentario. Bueno, vamos allá con Kai, un perro de la raza pastor australiano de un año. Con él vamos a hacer el mismo tipo de ejercicio, dando una vuelta alrededor nuestro. Como estáis viendo, estoy haciendo un círculo y lo estoy frenando en el momento que se acelera. Marco hacia atrás y se sienta. Es importante saber que al final de cada paseo, dando igual el tipo de salida que hayas hecho con tu perro, es que al final de esa salida el perro vuelva tranquilo, así que te recomiendo que camines más lento, ves algún lugar donde esté más tranquilo, sin muchas distracciones, y cuando ves que han bajado sus revoluciones, entonces dirígete a tu casa. Va bien volver caminando lento o sentarse en un banco próximo a tu casa 2 minutos y así le bajaremos las revoluciones al perro. Es importante que cuando volvamos a casa el perro esté lo más tranquilo posible. Como veis, cae aquí en el vídeo, cada vez que quiere tirar vuelvo a hacer la acción. Tiro hacia atrás y le digo el comando de junto. Algunos preguntaréis, ¿y qué hago si mi perro no quiere tirar simplemente? Pues lo que haréis es dejar la correa en el suelo, darle la espalda y empezar a caminar. Veréis cómo el perro sigue. Para finalizar, siempre una felicitación, un estímulo, unas caricias, besos, lo que sea. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado mucho a que no os tire nunca más vuestro perro. Hacerlo con calma, con paciencia. Estas cosas necesitan su tiempo. Así que nada, sobre todo suscribiros para ver los próximos vídeos que voy a subir en relación al adiestramiento de vuestro perro. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos! ¡Come on!